Pantragloga es un grupo deportivo. Y ya hace 22 años que funciona. Y antes había solamente grupos deportivos. Y después, al 2007, va a nacer un grupo de teatro. Y aquel grupo es un pur pastel. La gente no quería només hacer esports. Fem una cosa diferent, cultural. I al principi va ser només un taller. I després, l'any successiu, vam dir, per què no provar a anar a escena. Que jo fa potser 20 anys o així havia fet teatre, però d'una altra mena de teatre, vull dir, era molt bona intenció, però és aprendre't un paper i res més i punt. Aquí el que em vaig sorprendre, i també em va fer una mica de molt respecte al principi, que ens feien improvisar, llavors això també representa la sorpresa de no saps què sortirà de dintre teu ni del que està al teu voltant, no? Yo soy de Canarias y en el año 2000-2001 pertenecí a un grupo durante 3 o 4 años y allí también adquirí un poco de experiencia. Yo había hecho muchos años en Argentina teatro y radioteatro también. Este es el primer año que trabajo con este grupo. Ya había estudiado en la juventud, en el Instituto del Teatro. Ya abans estaba fent teatre en un altre grup, però volia estar dintre d'un grup que sigués LGTB. Fent part de Pantagrogas és un grup LGTB. Però nosaltres, en el grup d'aquest any, de tots els anys, hi ha persona de top tipus. No preguntem. Te lo estoy diciendo. No fui un buen compañero para ti. Joder. A ver si te queda claro que yo lo que quiero es estar con gente que no me suponga ninguna amenaza. Ya está, estar con extraño. Esta actitud tuya que haría que cualquiera quisiera estrellarse contra una pared. Tanta pregunta, tanta desconfianza, tanta dependencia, tanta tontería. Dependencia, tontería. Pero si yo creía en lo que teníamos, yo creía en ello. Pero tú nunca tuviste el menor deseo, ni la menor esperanza de que la cosa funcione. ¿O sí? ¿Qué quieres decir? ¿Boda, hijos y todo ese rollo? Pues sí, boda, hijos y todo ese rollo. ¡No! ¡Nunca! Hi ha moltes coses d'organització. Hi ha el tesorer, i atrezzo, i vestuari, i la escenografia... El vestuari ajuda en tot. No tengo ninguna tarea asignada. De hecho, es que no tengo tampoco mucho tiempo para hacerlo. Pero bueno, estoy en todas las tareas. Soc el responsable, el que tinc el contacte aquí amb cotxeres per coordinar, doncs, per reservar la sala, reservar el teatre o... Bueno, cosas como estas. Yo me he dedicado a la ropa, les he hecho ropa a los que necesitaban, he sido el contacto con el teatro para poner la profesión y tal, y he dado consejos a diestro y siniestro, muchos que no los necesitaban, pero yo los daba. Sí que tengo el mismo alma de los animales, y que nunca, nunca, nunca va a haber hacer el más mínimo daño a un animal. Voluntariat ho faig quan puc i quan vull. No, això no és voluntariat. Voluntariat és compromís i tothom en el grup ho sap. Jo he fet voluntariat a altres àmbits des del 2001, per tant, hi ha un compromís a la mida que jo puc per fer-ho, crec en ell, crec en aquesta filosofia, en aquesta forma de donar una part teva a un àmbit en el que tu creus en aquells moments o que et veus més capacitat. Termina por formar parte de tu, casi de tu vida diaria, o sea, el tema de formar parte de un grupo, del compromiso y de, bueno, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Al final, pues, convive contigo. Yo no me lo tomo como un voluntariado, me lo he tomado más bien como un hobby, pero vamos, que hemos trabajado bastante, ¿eh? Solo son buitres, no pasa nada. No, 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 mira, mira. La miran a ella, a nosotros no. Te digo que nos miran.
Te deben estar mirando a ti. Tienen buen gusto. Porque no deja de ser una ayuda, per dir d'alguna manera, per la resta de la gent, però sobretot també d'alguna manera és per tu mateix, no? Que a mi personalment, a mi m'omple molt el tema del voluntariat, no? Y realmente es algo que sugiero a todo aquel que crea que necesita hacerlo, que no dude que puede hacerlo. El voluntariat és una cosa que aporta molt. I és molt important, i el voluntariat al teatre és molt bonic. És fer alguna cosa amb un grup per a altres persones. Per mi, a part que sigui un voluntariat, també és un creixement intern, perquè si ho fas pensant només en els altres, a vegades potser és veure-ho com un creixement per tu, sabent que també tens unes limitacions, però que és un repte, i quan ho aconsegueixes, la gent que et veu ho nota. I llavors això no té preu.